¡Ey! ¿Qué pasa, chavales? Y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Spiro. Y lo primero de todo es que la cámara, no sé qué está pasando con el OBS, pero llevo aquí, puedo llevar 10 minutos, 15 minutos intentando grabar. Y es que no sé si lo vais a ver bien o mal, pero bueno, da igual. Este es un episodio importante y la cámara no lo es, ¿vale? La cámara no lo es. Mirad el porcentaje que llevamos. 97%. Quedan dos niveles. El nivel de Nasty Nork, que creo que va a ser, pues, la lucha contra Nasty Nork, básicamente. Y después tenemos aquí otro mundo que se puede leer algunas letras, pero veo que pone Nasty, pero no sé exactamente qué es lo que pone. Vamos a ir al mundo de Nasty Nork, encarando a Nasty Nork. Es contra el jefe. No sé de qué va a tratar ese nivel final, si aquí nos vamos a enfrentar a Nasty Nork. Me explota la cabeza. Madre mía, este hombre que lo vimos desde el principio. Ladrones. ¿Ladrones? Vale, pero estos ladrones sí han robado algo. Bueno, este en particular ha robado una llave. Vale. ¿Dónde te metes, máquina? Vale, otra vez está allí. Vale, no va a ser fácil de pillar a este hombre, ¿eh? Uf. Pero nada fácil, ¿eh? Nada fácil. Ven aquí, máquina. Va demasiado rápido, ¿no? Diría. Ojo. Ahí está. ¡Uf! Hemos cogido al ladrón. Vale, esa de allí, ese que estáis viendo allí, salía la cinemática inicial, ¿vale? Del juego. Esa que perdí por culpa de la capturadora, sí, esa. No la visteis vosotros, yo sí. Y este hombre de aquí es Nasty Nork. Vaya. Este es el que ha convertido a todos los dragones en estatua. Madre mía, ¿tenía ahí eso oculto? A ver, un momento, Nasty. Vale, no hay estatuas de dragón en este mundo, solo hay 500 joyas y... Bueno, Nasty Nork, que habrá que derrotarlo. Nasty. A ver, Nasty, que te está viniendo un poco arriba. Voy a ir pillando todo. Vale, Nasty, tú tranquilo, ¿eh? Tú no te enfades. Vale, Nasty, no te enfades. Vale, y es donde hay que poner la llave. Vale, ahora iré a poner la llave. Antes vamos a investigar todo esto. Bueno, allí o aquí. Vale, no me digas que podría abrir cualquiera de las dos. Bueno, a lo mejor daba igual, claro, ¿veis? Daba igual. Daba exactamente igual. A ver, este primero lo vamos a ir... Vamos a hacerlo para ir viendo el camino. Madre mía, este giro de aquí es chungo, ¿eh? Vale. Joder, el mundo es grande, esto. Este ladrón me da a mí que... No va a ser fácil cogerlo. Tío, lo siento mucho por la cámara, ¿eh? No sé cómo lo vais a estar viendo en la cámara, pero es que paso. Paso de seguir esperando, tío. Llevo mucho tiempo aquí esperando ya. A ver, Nasty. Nasty está aquí. ¿Y qué es lo que yo he abierto? He abierto justo enfrente, vale, aquí. Vente para acá, máquina. Vale, a ver. Uf. Aquí hay unos giros, tío, y unas cosas. ¿Qué telita? Telita, es que es complicado, ¿eh? Es complicado. Ladrón, ven aquí. Ladrón, ven aquí. Vale. Parece que no, pero es complicado. Me he adelantado a él, vale. Lo pillo, menos mal. Vale. Vamos a ir con tranquilidad, tampoco quiero caerme ahora. Y como digo, llevo... lo que he dicho, vaya, llevo un cuarto de hora aquí, esperando. Y... es que me va mal el OBS, tío, el programa de grabación que uso. No sé qué le pasa, pero me está jodiendo. Nasty, ¿qué te cuentas, máquina? A ver, ¿por aquí hay algo? No, por aquí no hay nada. Por aquí no hay nada, Nasty ha lanzado un ataque y se ha ido. Vale, pues nada, vamos a pillar todo esto, ¿no? Hay que seguir bajando por aquí. Vale. No sé si habrá más ladrones, ¿eh? De momento hemos encontrado dos ladrones de llaves en este caso, ¿no? Ya no son ladrones de huevos. A ver. Vamos para acá. Vale. Pillamos todos estos cofres, venga. Dame aquí todo. Dámelo todo. ¿Cuántas joyas llevamos? Más o menos la mitad, ¿no? Un poco más de la mitad llevamos. Vale, allí está Nasty. ¿Me va a lanzar ataques desde allí?
Lo he escuchado así como de gritar. No sé si está lanzando un ataque o qué. Vale, aquí hay muchas joyas. Bien, bien. Vale, por aquí hay más. Joder, está lejos, ¿eh? Está lejos Nasty, pero no hay problema. A ver, que no me deje nada que esté oculto por ahí, ¿no? En principio, ¿no? Vale, pues nos ponen aquí el caminito de joyas. Y Nasty, ¿qué? Sigue huyendo. ¿Por qué huyes, Nasty? ¿Por qué huyes, Nasty? ¿Por qué huyes? A ver, ¿hay algo por aquí? Vale, por aquí es por donde hemos venido antes. Por aquí ya he estado, ¿no? ¿Me equivoco? No me digas que tengo que ir detrás de Nasty. Será una broma. Será una broma. ¿Tengo que ir detrás de él? Tengo que atacarle. Tengo que atacarle. Tengo que ir detrás de él a atacarle. ¡No me jodas, tío! Espiro, ¿por qué haces eso? Eso está bugueado, eso es un bug del juego. Lógicamente es un juego de Play 1, tampoco le podemos pedir mucho. Joder, no me digas que tengo que ir otra vez a por la llave. No me digas que tengo que ir otra vez a por la llave. Claro, es que aquí como no hay estatuas de dragón, no hay puntos de control. ¡Madre mía! Pues voy a intentar no morir ni una sola vez, pero vaya. Nasty me hace ataques bastante inútiles, así que Nasty no me debería matar. Si me mato, soy yo solo. Como antes, vaya. Vale. Pillamos una de las llaves. Vamos a ir directamente a por Nasty, vaya. No voy a ir a por las dos llaves. ¿No cuela esto? Ah, que no se puede abrir ese. Que tengo que abrir este obligatoriamente. Oye, pues es increíble. Ahora por el otro, gilipollas. Joder, tío. Y eso de ir a por Nasty, tío, eso se les ha ido, ¿eh? Se les ha ido un poco de las manos. No sé qué táctica puedo usar para ir a por él. Es más rápido que yo. Eso es evidente. Lo hemos visto, vaya. Bueno, no sabía que iba a tener que echar a correr detrás de él. Y además, no sé cómo atacarle. ¿Tengo que meter una embestida o cómo está la cosa? ¡No! Sí. Ven para acá. Sí. Ven para acá, máquina. Ven para acá, máquina. Lo he adelantado, joder. ¡Muere! ¡Muere! Madre mía, y el salto ese que da, tío, que empieza ahí con toda la velocidad del mundo. ¡Ojo! Tío, es que... ¡Ah, tío! Con los ladrones estos de los huevos. ¡Hostia! Y encima después en Nasty, tío. Lo de Nasty lo veo complicado, ¿no? Lo siguiente. Venga, tú mueres ya, tío, que es muy pesado. Vale, vámonos... Joder, ahora me voy a chocar yo haciendo el tonto. Vale, vámonos a abrir este de aquí. Y ahora que salga el otro gilipollas. Porque son gilipollas, ¿vale? Estos ladrones, a ver. Joder, cómo va de rápido, ¿no? Cómo va de rápido, venga, muere. Fuera. Vale, listo. Ahora abrimos lo de Nasty y ahora nos toca correr detrás de Nasty. Por una zona en la que te puedes caer al agua esa mortal. Wow, es increíble. Nasty. Es que no puedo jugármela a volar por aquí. Madre mía, es que mira si va rápido, ¿eh? Mira si va rápido. No sé cómo voy a poder ir a por él. A ver, pero en serio, digo. Porque a ver, puedo ir detrás de él, pero no lo alcanzo, ni de coña. A lo mejor ahora, ¿no? Ahora, cuando se para un momento, tengo que hacerle algo. Es imposible, tío. ¿Veis cómo huye? No me la puedo jugar por estas escaleras de aquí, tío. Es que... no me la puedo jugar. ¿Qué tengo que hacer? A lo mejor tengo que hacer algo. Y yo no lo sé. Pero vaya, ¿habéis visto que a la mínima que me acerco? Echa a correr. Me va a tocar mirarme un walkthrough, ¿eh? Como siga así. ¿En serio? ¿En serio? Ahí podría haberle dado. Espiro, podrías haberle dado.
Desde aquí no me la voy a jugar. Por aquí no voy a ir corriendo porque me voy a caer. De hecho, por aquí también me la juego a caerme, pero bueno. Uf, ha faltado poquísimo, para que me cayese. A ver, Nasty, ven aquí. Nasty, ven aquí, máquina. Nasty, ven aquí, máquina. Vale, joder. Ah, que eso no termina aquí. Vale. Hombre, se veía venir que no terminaba aquí. Pero bueno. No, a ver. No me digas que voy a tener que correr detrás de Nasty por aquí, porque esto ya es locura, ¿vale? Esto ya... Pensaba que no llegaba. Joder, esto es chungo, ¿eh? ¿Qué se meten para adentro? No me jodas. No me jodas, y encima otra vez desde el principio, tío, por favor. Vaya nivel. ¿Cómo se nota que es el último? Venga, fuera, rápido. Joder. Es jodido esto, ¿eh? Es muy jodido esto, porque ahora voy a tener que darle otra vez con el fuego. Como no me ha costado. Y ahora es un normal de la llave, tío, otra vez detrás es un normal de la llave. Joder, me la pego con todo. Venga, así lo voy a conseguir. Mucho. Eso de la lava me ha matado, Ven aquí, máquina, ven aquí. Es que lo he adelantado. Es que voy por delante suya. Vale. Joder, no coges la llave, Spiro, tío. Has pasado por al lado. Vale, vamos para acá. Nasty, ¿qué pasa, máquina? Me voy a cagar en todo, ¿vale? No puedo ir por aquí con la embestida, ya lo he dicho antes. Nos toca ir así, ahora. Ahora es cuando lo tenemos que alcanzar y cuando lleguemos allí, saltar, quemarlo. Y en principio habremos terminado esta primera zona. Y después lo de la lava, tío. Después lo de la lava que encima se mete para adentro. Yo no entiendo, tío. Vale. Vale. Le doy a Nasty. ¿Y ahora qué? A seguirlo por aquí. Vámonos. Vamos. Lo que no entiendo es esa zona donde yo apenas quepo. ¿Cómo cabe Nasty? Me gustaría saberlo. Corre, vale. Venga. Uf. Ha caído. He matado a Nasty Nork. Siento haber tardado tanto. Casi me había olvidado de ti. ¿Qué hay de Nasty Nork? ¿Nasty Nork? Está frito. ¿De nuevo hay orden en el reino de los dragones? Bueno, casi. Todavía me quedan algunas joyas que recoger. ¿Y qué harás después? El cielo es mi frontera. Joder, pensaba que iba a tener una tercera fase, ¿no? Normalmente tienes que vencer al jefe una, dos, tres veces, ¿no? Pues no, a Nasty con dos veces ha bastado. Bueno, lo de las llaves se puede contar también como una, ¿no? Bueno, pues aquí estáis viendo los créditos de Spiro. Y hemos acabado con Spiro. Bueno, realmente no hemos acabado con Spiro. No me digas que me tengo que tragar los créditos, ¿eh? Por favor. No me digas que me tengo que tragar los créditos. Bueno, por lo menos así vamos haciendo un repaso de todos los mundos que hemos visitado en este gran juego, pero todavía queda un nivel. Ahora veremos de qué va ese nivel. Bueno, lo vamos a hacer, vaya. Pero bueno, aquí vamos a hacer un repaso aquí con los toros, tío. Madre mía, aquí los toros. Qué cachondeo, de verdad. Aquí ya estuvimos en el segundo mundo, ¿no? Antes estábamos en artesanos, esto era ya pacificadores, ¿no? Aquí, en una zona desértica. La verdad es que ha sido un gran juego, ¿eh? Yo creo que nunca en mi infancia me lo he pasado y... Me ha gustado pasármelo ahora. Aunque ha tenido sus complicaciones, ¿vale? Pero claro, ¿Qué sería de Spiro sin sus dificultades, ¿no? Sin sus cosas difíciles. Madre mía, ¿este nivel cuál es, tío? No recuerdo este nivel. Ah, bueno, sí, este era el del Dr. Shen. La rana esa gigante, ¿no? A la que derrotamos.
Sí, sí que lo recuerdo ahora. Mundo de hechiceros. Aquí lo tenemos, el mundo de hechiceros. El tercer mundo al que llegamos, ¿no? Con Spyro. Donde aquí conocimos ya la super embestida. Y creo que también había un nivel ya con el... Con la super llamarada, ¿no? ¿Este cuál era? Este... Vale, este era el nivel donde estaba la super llamarada y todo eso. El nivel de las cuevas altas, ¿no? Aquí... Bueno, esto sigue siendo hechiceros, ¿no? Sí, esto sigue siendo uno de los mundos de hechiceros, si no me equivoco. Y no, no me equivoco. Era un mundo de los hechiceros también. A ver si vamos a un poco más rapidito, ¿no? Que todavía tenemos que ver creadores de bestias y creadores de sueños. Y madre mía. ¿Habéis leído? ¿Habéis leído eso, tío? Decidme que habéis leído eso, por favor. Decía, ninguna oveja ha sido herida. No sé, a ver, no sé qué ponía exactamente, pero he visto que ponía que no, ninguna oveja ha sido herida, pero sí los Norks. Pues bueno, nos queda aquí una estatua de dragón y nos queda ahí una boca de dragón que no sé si se va a abrir para un nuevo nivel. ¡Magnus! Me suena ya haber rescatado a Magnus, ¿eh? Ahora toca historia antigua de Nasty. ¿Qué hay ahí dentro? Creo que este es el tesoro escondido de Nasty. Pero la puerta no se abrirá hasta que hayas encontrado todos los objetos en el reino de los dragones. Regresa cuando hayas llegado al 100%. No tengo el 100%. Tengo el 100%. ¿Qué me estás contando? Vale, vale, se ha abierto. ¡Botín de Nasty! Hemos completado el juego al 100%. Nos queda este nivel que... A ver, si hemos completado el juego al 100%, no sé por qué nos toca hacer este nivel, pero... da igual, vamos a hacerlo. ¡Botín de Nasty! Último nivel de Spyro. ¡Ay, my... ¡No! ¿Qué es eso? ¡2000 joyas! Vamos a calmarnos. 2000 joyas. Se les ha ido de las manos. Se les ha ido de las manos. Pero mucho. A ver, ¿a dónde tengo que ir? ¿Hola? No, va en serio, ¿Hola? ¿Dónde tengo que ir? Esto verde me mata, seguro. ¿Dónde tengo que ir? Oye, esto no estará hecho para vacilar, ¿no? Vale, que te meten en el vuelo. ¡Madre mía! Te meten en el vuelo más exploración en un mismo nivel. Madre mía, el nivel perfecto. El nivel perfecto de Spyro, te meten ladrones. Madre mía, por favor. Este es el mejor nivel, sin duda. Es el mejor nivel, sin duda. Sin duda. Mira, tenemos libertad. Tenemos libertad de vuelo. De vuelo. Por fin, podemos volar en Spyro. Podemos volar. Hostia, podemos volar. Madre mía. Es el mejor nivel. Es el mejor nivel del juego. Es el mejor nivel del juego. Esto es como un homenaje al juego, ¿no? Me imagino. ¿Por qué no puedo subir más alto? Ahí hay un ladrón con llaves, tío. Ahora iremos a por ti, ladrón. No te preocupes. No te preocupes, ladrón. ¿Dónde te metes? Ven para acá, ven para acá, que te tengo que comentar algo. Amigo. Ven para acá, sí, ven para acá, ven para acá. Ven para acá, hombre, que te tengo que comentar algo, sí. Que me interesa la llave, ¿vale, crack? Máquina. Me interesa la llave. No me dejo ninguna joya por aquí. Vale, hemos visto allí una puerta, así que ahora... Ahora iremos. Esto es muy grande, ¿vale? Esto es muy grande. Pero estoy seguro de que lo vamos a pasar bien porque... Es como que une todo lo del juego, ¿no? Une todo el juego en un solo nivel, ¿no? Es la hostia. Es la hostia. Este nivel es la hostia. No sabía que existía este nivel, ¿eh? No sabía, pero ahora que lo sé... Estoy muy contento de que exista. A ver... Llave, ábrenos esto. Vale, hace falta más llaves. De 25 en 25 nos dan las joyas. Hombre, hay que llegar a 2000. Es que como no vayamos así. A ver, si vuelo. Es un vuelo, pero limitado. Vale, limitado, veis que intento subir y me deja subir, pero limitado.
¿Veis? No me deja de subir más ahora mismo. Eso no me termina de convencer, pero bueno. Añaden el vuelo en este nivel. Y eso está bien. Vale, ¿hasta dónde puedo ir ahora? Aquí hay algo, ¿no? Oh, aquí no hay nada. No, aquí no hay nada. Esto es simplemente para subir. Vale, pues... ¿A dónde podría ir? ¿Aquí arriba puedo subir? No sé si puedo subir. Vamos a intentarlo, ¿no? ¿Por qué no? Vale, aquí sí se puede subir. Vale, aquí se puede subir, de hecho, por aquí. Me hace falta una llave. Pues vamos a ir por allí porque he visto un ladrón. Y allí lo tenemos, el ladrón. Allí lo tenemos... Ah, no, esto no es el ladrón. Pensaba que era un ladrón de rojo, ¿eh? Joder, lo juro, tío. Vamos para arriba. Vale. Tú ven aquí, máquina. Bueno. ¿Pillo las joyas y después le doy? No, vamos a por el de primeras, ¿no? Vale, este es chungo, ¿eh? Este es chungo. Porque hace giros... No va siempre por el mismo sitio, sino que... Hace giros... bruscos y sin tener sentido. Joder, también lo puedo meter con la llama. No lo había pensado. Vale. No lo había pensado, ¿eh? Se me acaba de ocurrir ahora. Vale, tenemos una nueva llave. Y vamos a seguir cogiendo cofres. Madre mía, aquí vamos a encontrar de cofres. Me imagino que también meterán en algún... En alguna parte del tema de la super embestida y todo eso, ¿no? Bueno, espero, ¿no? Espero que lo metan. No sé si estará. A ver. Vale, es que... A ver. Un momento. A ver, cuando bajas como que coges un poco de velocidad. Entonces sí, si cojo, bajo y subo así rápido, no... No tiene pinta, no tiene pinta de que pueda subir así. Vale, ahí tenemos el portal de volver a casa, que ya lo cogeremos en otro momento. Aquí no llego. Nada, vamos a ir de momento a la zona esta de la llave. Vale. Esto... Ábrete. ¡Avionetas! ¡Avionetas! ¿Me vas a meter avionetas, tío? Madre mía, ¿dónde está? ¿Dónde está la avioneta? ¿Dónde está la avioneta? ¿Se habrá metido por aquí? Por aquí no sé lo que hay, ¿eh? No hemos estado. ¿Se habrá metido la avioneta por aquí, tío? ¿Por todo el fuego? No tengo ni idea, ¿eh? Madre mía, es la primera vez que Sparks me sigue mientras vuelo. Joder, por allí anda la avioneta, lo habéis visto, ¿no? A ver, si voy a la inversa, la podré destruir, ¿no? Bueno, no sé si la podré destruir, porque va demasiado alto. Va demasiado alto, no puedo ir a tanta altura. Vale. Que la he visto ya, te he cazado. Vale. Aquí hay una zona donde baja la altura. Y es donde tengo que pillarla. A ver, eso es lo que estaba pensando, pero... No... Es que me esquiva totalmente. No sé si lo que tengo que hacer ahora es enfrentarme a la avioneta esa. Bueno, destruir la avioneta esa. A ver, vamos a ir por aquí, que es lo que he abierto. Vale, a lo mejor tengo que... Claro, esto me va a llevar a donde están las joyas estas y a lo mejor desde aquí... Sí que puedo coger más altura, ¿no? Tío. ¿Tengo que destruir esa avioneta? Es que no sé si tengo... Yo creo que para algo la han puesto, ¿no? Ven aquí. Ven aquí. Madre mía, le había dado. Pero tío. Ven aquí. ¡Tío! ¡Le estoy dando! ¿Me estáis viendo que le estoy dando? Pues esto es de coña. ¡Joder! Llevaba un rato dándole, tío. Me da una llave. ¿Una llave para qué? Pues hay más sitios por abrir.
Vale, parece que ahora me deja volar más alto. Gracias. Vale, vamos a ir dándole a todos los cofres. Bueno, a todos los cohetes primero, para que abran esos cofres. Vale. Aquí arriba de momento no puedo volar. Vale, parece que cada vez voy a poder ir volando más alto. Vale, interesante. Aquí pillo un montón de joyas. A ver. ¿Puedo subir aquí o qué? No puedo subir aquí todavía. Aquí sí, ¿verdad? Aquí sí, y aquí es donde me hacía falta la llave. Aquí me hace falta la llave. Bueno, este nivel está siendo muy bueno, ¿eh? Está siendo muy bueno y no está siendo nada de complicado. Bueno, quizá la avioneta un poco, pero... Solo un poco. A ver, ¿ahora qué vais a hacer? Sacarme otra avioneta, ¿no? Vale, pues ahora sí va a ir por aquí la avioneta. ¡No! Espiro. No sé cómo lo has hecho. Es la primera vez que sobrevivo cayendo al agua. En este caso, a la lava. A ver, ¿la avioneta por dónde se ha metido? Estaba claro que esto estaba hecho para una avioneta. Si no, no tenía sentido que estuviese aquí. A ver, cuidado. Vale, la avioneta está ahí. Está ahí arriba. Te espero aquí abajo, máquina. Vale. Tenemos que cogerlo. Ven aquí, máquina. Nos tenemos que acercar mucho, ¿eh? Lo habéis visto antes. No son como las avionetas de los niveles de vuelo. Vale, la espero aquí abajo. Uff. No llego todavía. A ver, ahora hay que ir un poco más bajo para no pegármela con la barra esta, ¿vale? Joder, ¿con qué me la he pegado ahí, tío? Por favor, ¿con qué me la he pegado ahí? No me jodas, ¿dónde me sacas? Vale, me sacan en el inicio. A ver, en principio ya puedo volar alto, ¿no? No me digas que voy a tener que coger otra vez todas las llaves, tío. Joder, como en el mundo de Nasty este de mierda. Joder. Pues está bien, oye, está bien eso. Está perfecto. Vamos, Spiro. Vamos, que tenemos que pillar a este. Ven aquí, anda. Ven aquí, máquina. Vale. El primero. ¿El segundo dónde está ahora? Vale, el segundo está allí arriba. Pero de momento creo que no puedo ir hasta que no abra esta llave. Esta puerta. Abre la puerta. Venga, sí, venga. Algo más rapidito, que ya lo hemos visto antes. Y ahora nos vamos a por el otro, gilipollas. Estos ladrones, tío, estos ladrones ya no saben qué robar. Cuando se quedaron sin huevos, pues empezaron a robar llaves, ¿no? ¿Por qué no me deja de subir más alto? Déjame subir alto. ¿No tengo que ir a por ese? ¿Se me olvida otro o qué? Estoy perdido. Muy perdido. El nivel está bien, pero esto de que las llaves no se te guarden, tío, se podrían guardar las llaves, ¿eh? Se podrían guardar las llaves. A ver, a lo mejor tengo que saltar desde aquí, ¿no? Si salto desde aquí, voy a llegar. Parece que sí, ¿no? Vale, es que si no salto desde ahí, no llego. Increíble. A ver. Ladrón, máquina. Venga, muere. Joder, es un poco pesado. Tío, eso de pasar por al lado de las cosas y no cogerlas es increíble, chaval. Es muy increíble, de verdad, y muy desesperante. ¡Vamos, Spiro! Venga, vamos para arriba. Venga. Otra llave. Y ahora que salga el compañero avioneta. Que salga el avionetas. Vale. Esto de aquí está abierto. Está abierto, ¿no? ¿No está abierto? Sí. Vale. Y ahora a ir detrás del avionetas. A ver, si giro. Voy en sentido contrario. Vale, si voy en sentido contrario no me deja subir. Me obliga a ir detrás. Vale, pues ahora mismo lo tendré yo detrás. Así que nos toca acelerar, Spiro. Spiro, te toca acelerar. Vale, ahí lo tenemos ya. Hay que estar muy, muy cerca. Demasiado cerca, tío. Es que demasiado cerca, hostia. Venga, hombre, ¿cómo no le he dado ahí?
Como veis, no son para nada como los niveles de vuelo. Tienes que darle muy, muy cerca a la avioneta. Vale, dame la llave. ¿La tengo ya? Vale, pues vamos para arriba. Uf, madre mía, qué liada. Bueno, qué liada no, porque es que se cambian los controles y se invierten y todo eso. Y madre mía, este nivel final es como un resumen, ¿no? Como un resumen de todo lo que ha sido el juego. Nos mete un poco de todo, ¿no? Y eso, la verdad, me ha gustado mucho. Tengo que decirlo. Vamos para allá, vamos a abrir esto y ahora sale el otro avionetas. El otro que es más complicado, pero que realmente... Bueno, sí, es más complicado, por eso de que estás más cerca del mar y todo eso, te puedes caer y es jodido, ¿vale? Es jodido. Vamos para abajo, Spiro, vamos para abajo. Y vamos a ver qué hacemos. A ver. Ahora hay que bajar un poco. Hay que bajar un poco para no pegárnosla con la barra esta. Que es que me la pego siempre. Es que es imposible no pegársela con esa barra, ¿eh? Es imposible. ¿Dónde está el avionetas este? Vale, aquí está. El ladrón con avioneta. Es que es lo que faltaba ya. Lo que faltaba por ver en Spiro, de verdad. Bueno, también puedo hacer la de ir muy alto, ¿no? Claro, también puedo hacer la de ir muy alto. A ver, esto voy a tener que dar 2-3 vueltas, ¿eh? Voy a tener que dar 2-3 vueltas porque si no, no lo voy a alcanzar. O sí, porque lo tengo delante. Lo tengo delante, tío. Creo que ahora cuando baje, lo voy a pillar ya. Ah, no baja. Ah, ya no bajas. Ya no bajas. Vale, ahí está. Uf. Ha sido un poco complicado. Vale, ¿dónde tenemos que ir? Vale, tenemos que ir por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Y vale, subimos. Sube, Spiro, sube. Vámonos. Otra ya puerta más que abrimos. No sé cuántas llaves más hacen falta. Por favor, que no haga falta ninguna más. Vale, por favor, lo pido. ¿Qué hay aquí? No hay nada más. Vale, me imagino que aparte de esto ya podremos ir a cualquier zona, ¿no? Vale, sí. Efectivamente, podemos ir ya a cualquier zona. Vale, voy a quitarme de aquí, que no me explote el cohete. Y eso está bastante bien. Vale, este también que se active. De aquí ya lo activé antes. Vale, vamos a pillar estas joyas. Pues bien, parece que hemos acabado. Bueno, parece, porque no sé, me quedan bastantes joyas, ¿eh? Me quedan bastantes joyas, demasiadas. No sé... ¿Me queda algún cofre más por reventar? Diría que están todos los cofres ya... destruidos y no veo nada más. Bueno, sí, lo de volver a casa, pero... a lo mejor por aquí hay algo. Seguramente por aquí hay algo, ¿no? ¡Madre mía! ¡Claro que hay! ¡Claro que hay! ¡Menudo pasillito de joyas! ¡De 25 en 25! ¡Madre mía! ¡Mira, no! ¡Nastinor como se lo tenía aquí montado! ¡Qué máquina, de verdad! ¡Mira cómo salen todas las joyas! ¡Por favor, no quiero morir! ¡Oh, madre mía! ¡Mira, festival de joyas! ¡Festival de joyas! Vamos a verlo así, desde este ángulo, Spiro. Bueno, ya he cogido muchas, pero... aún así, festival de joyas, tío. ¡Festival de joyas! ¿Y Nasty qué? ¿Qué, Nasty? ¿Qué ha pasado, Nasty? ¿Qué ha pasado, Nasty? ¿Que vas por ahí convirtiendo a los dragones en estatua? ¡Pues no, Nasty Nork! ¡No, Nasty Nork! ¿Vale? No. Consigo... las 1000 joyas, dime que sí, ¿vale? Dime que sí, dime que sí. No me queda nada, ¿vale? No me queda nada. Acabamos de terminar, Spiro. Confírmamelo, confírmamelo. ¿Me confirman? ¿Me confirman? Que acaba de terminar Spiro, el dragón. Acabamos de terminar el juego. Dragón Spiro, has derrotado a Nasty Nork, recogido los huevos de dragón, liberado a los dragones y recuperado todas las joyas del reino de los dragones. ¿Cómo te sientes? Entusiasmado, Bob. Y me alegro por el mundo de los dragones, claro. No me hubiera gustado pasar el resto de mis días de dragón enfrentándome a Nasty Nork y a sus misteriosos secuaces. ¿Qué es un secuaz? Déjalo, no importa. ¿Sabes el dicho? En cada batalla hace falta un buen adversario. Y creo que Nasty, a pesar de su naturaleza insensata, era un buen rival. ¡Oh, oh! ¡Allá voy otra vez! Y con eso... con ese final, creo que están adelantando el hecho de que iban a sacar un segundo juego, ¿no? Pues sí, hay un segundo juego, ya lo dije. Está Spiro 2 y está Spiro 3. Y los tengo. Los tengo, pero vamos a dar un descanso a Spiro, ¿vale? Hoy acaba Spiro el dragón.
Y vamos a darle un descanso al tema de Spiro, ¿vale? Hemos disfrutado del juego, pero tampoco quiero saturaros de Spiro. Tampoco me quiero saturar yo a mí mismo. Porque puede que... A ver, me ha encantado el juego, pero... Puede que si juego ahora el segundo y después el tercero, puede que me acabe cansando y no lo quiero, ¿vale? Así que vamos a dar un descanso ahora a Spiro. Vamos a comenzar otro walkthrough en el canal. Va a ser un juego de PlayStation 4, ya lo veréis, es Thief. Algunos lo conoceréis, otros no. Y... básicamente, ¿qué decide de Spiro? El juego de mi infancia. Este no es el mejor, para mí el mejor es el tercero. El de los huevos de dragón. En vez de recoger estatuas, lo que tienes que hacer es recuperar huevos de dragón. Como aquí. Pero aquí solo eran unos cuantos huevos, ¿no? No sé cuántos eran, eran 12 o así, no lo sé. En ese juego, pues, serán, pues como aquí, ¿no? 80 estatuas de dragón, pues allí serán 80 huevos de dragón. Y la verdad, muy bueno ese juego, el tercero. Tengo muchas ganas de jugarlo, pero de momento no. Vale, de momento no. Vamos a hacer una pausa con Spiro, ¿vale? Voy a comenzar Thief. Cuando acabe Thief, seguramente ya habré empezado mis clases y ya veré si tengo tiempo de subir Spiro 2 al canal. Seguramente lo suba, pero no diario, ¿vale? No diario como esta serie ha sido. En fin, sin duda uno de los mejores, para mí, ya lo dije, ¿no? Ya lo dije en el primer episodio. De los mejores juegos, el juego de mi infancia es Spiro totalmente. Y bueno, Spiro y Pokémon también ha estado por ahí, hay que decirlo. Y sin duda me ha encantado volver. Aunque hemos tenido malos momentos, aunque he sufrido en algunos momentos. Pero da igual. Lo hemos disfrutado mucho, me ha encantado el juego. Me ha encantado volver al juego. ¿Veis? Ahí lo han vuelto a poner, tío, el mensaje de las ovejas. Decían que ninguna oveja ha sido dañada durante la creación de este juego. Que esos detalles, tío. Y cuando Spiro hablaba con los dragones, tío, es que eso. Eso es increíble. Y eso no lo voy a olvidar en la vida. He completado el juego al 120%. Vale, hemos completado el juego al 120%. No al 100%, no. Al 120% hemos completado el juego, madre mía. Bueno, nada más que decir, ¿vale? Espero que os haya encantado esta serie. Dentro de un tiempo, dentro de un mes, dentro de dos meses, no lo sé exactamente, tendremos Spiro 2 en el canal. Y también tendremos Spiro 3, ¿vale? Pero todo a su debido tiempo. Espero que os haya gustado esta serie, tanto como a mí. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.